Bueno, allí escuchábamos entonces parte de ese material que usted también puede disfrutar en el canal de YouTube de la banda de conciertos del Estado Lara. Decía yo mientras escuchaba eso y hablábamos acá que yo pude disfrutar del concierto que dieron con Pandillas y desde allí, bueno, quedé enamorado, de verdad. Que es una gran oportunidad que se les va a presentar a todos ustedes los jueves para que asistan y también sean parte de estos jueves culturales en nuestro estado Lara. Leonor, cuéntanos de esos artistas a los que ustedes les han hecho acompañamientos, cómo han ustedes trabajado de la mano con estos artistas en dichos conciertos. Bueno, mira, son bastantes. Te puedo mencionar algunos, El Pollo Brito, de acá regionales, Ensamble a Trío, Santoral, Carotaña y Mitajá, Los Golperos del Tocuyo, La Grey Zuliana, Reinaldo Armas. Hicimos también con Mirta Pérez. ¿Cómo se dan Pérez. Esos acompañamientos? Eso se dan, mira, son cosas que se nos ocurren a nosotros. desde que yo asumí la gestión hemos tratado de innovar, de hacer cosas diferentes y siempre cuando viene el Día del Músico o el aniversario nuestro empezamos nosotros a maquinar a ver qué vamos a hacer este año, por lo menos en el 2016. Cónchale, ¿qué podemos hacer? Mira, ya hicimos Pollo Brito, hemos hecho salsa, hemos hecho esto. Vamos a buscar llanera. Bueno, ¿quién es el mayor exponente de la música llanera acá? Bueno, mira, Reinaldo Armas. Y agarramos, hicimos la propuesta. Nosotros siempre hacemos la propuesta y la subimos a la máxima autoridad. En este caso, en ese momento era el gobernador, exgobernador Falcón. Bueno, mire, tenemos esto y tal. Ah, ok, chévere, me parece perfecto. O sea, siempre hemos tenido ese apoyo y esa comunicación con las autoridades. Igualmente ahorita con la gobernadora es lo mismo. Le presentamos algo, que eso se los voy a conversar más adelante. Esa sorpresita. Pero bueno, mira, es eso, ¿no? Se nos ocurre una idea, luego trabajar los arreglos con estas agrupaciones sin perder la esencia de lo que tú estás acompañando. Porque, ok, vamos a hacer Los Golperos del Tocuyo, que es algo muy tradicional, muy nuestro. Tienes los sones del Tamunangue, pero no puedes perder la esencia de lo que estás haciendo. Entonces, ahí es lo complicado, porque de repente hay agrupaciones que han hecho, pero no han salido muy bien, porque no está bien definido ese tema. Entonces, nosotros siempre nos sentamos con los arreglistas. Mira, tenemos que hacer esto, vamos a hacer el Tamunangue, vamos a hacer el golpe de tocuyano, el golpe curarigüeño, pero siempre tienen que mantener la esencia. Nosotros acompañamos, pero no puede perderse esa esencia de la música tradicional. Uno de los más complicados, quizás de los más difíciles que hemos hecho por el nivel de exigencia del artista, fue con el Pollo Brito. Con el Pollo Brito fue bastante... Cuéntanos esa experiencia. Y él, mira, nosotros comenzamos a ensayar, siempre ensayamos unas 2 semanas antes, pero el artista siempre se incorpora 1 o 2 días antes. En el caso de ellos que vienen de afuera, que estaban en Caracas, era un día antes. Recuerdo que ese ensayo empezó como a las 3 de la tarde y terminó casi a las 8 de la noche. Porque además el Pollo es un músico académico. Entonces, mira, aquí esto no está bien, o este acorde no va, o vamos a alargar esto, vamos a alargar lo otro, aquí tienen que tocar más fuerte los oboes. Él es oboísta también, él fue oboísta formado del sistema, y pues fue bastante exigente, pero fue muy gratificante. Ahí tocamos repertorio nacional y tocamos navideño, porque además fue en diciembre, se llamó Gaitas, Parrandas y Pollo, ese concierto muy bueno. Otro que, así que hemos hecho, bueno, Los Golperos del Tocuyo y Carotaña y Mitajá. Incluso en enero la serenata de la Divina Pastora fue con ellos dos. Y pues muy bien, o sea, hay mucho feeling. Hemos tocado varias veces con ellos, hemos trabajado juntos. Y es difícil, la gente dice, no, que tocar un golpe, que tocar eso es muy fácil. No, no, o sea, y tú puedes poner la Orquesta Filarmónica de Berlín, una de las orquestas más, hágame el golpe tocuyano o hágame un pajarillo, se tiran 3. O sea, no, no es lo mismo porque tú, ok, tú tienes algo escrito acá, pero si tú no le metes ese swing, eso no va a sonar igual nunca jamás en la vida. Entonces, eso es algo que nosotros los músicos venezolanos tenemos y que llama mucho afuera. ¿Qué es lo que pasa con Gustavo Dudamel? ¿Qué es lo que pasa con Gustavo Dudamel? ¿Qué es lo que pasa con X? Un número de cantidad de músicos que tenemos fuera del país. Pero bueno, mira, con Santoral también hicimos, Mirta Pérez, Neida Perdomo también, una serenata a la Divina Pastora, las acompañamos a ella. Hace tiempo hicimos, yo no estaba en la dirección de la banda, pero se hizo
acompañamos a una agrupación que se llamaba, creo que ya no existe, Guerrilla Seca, que era algo como rap y no, eso también lo hicimos. Eso también lo hicimos con Billos, también hemos acompañamos mucho al maestro Memo Morales. Y cuando hacen el acompañamiento, igual van todos. Claro, todos. Es que es como que si tú tienes, por ejemplo, Reinaldo Armas, el Rucio Moro, tal cual con su instrumentación, arpa, cuatro, maraca, bajo. Y ustedes llegan. Y nosotros le hacemos un arreglo en base a eso y que no se pierda eso. Es sinfónico. Lo que hacemos es agrandar al tema sinfónico, pero siempre manteniendo... Leonor, ¿y han quedado bien todos estos arreglos o han tenido ustedes unos inconvenientes? No. Todo ha sido muy bien porque siempre se hace con antelación, o sea, y nos reunimos todos los arreglistas. Ensayan, se planifican. Entonces, mira, vamos a hacer esto en este estilo, bajo este concepto, cuando es navideño, bueno, vamos a meterle un poquito de fusión. Cuando es jazz, que de repente tenemos lo que hicimos ahora de jazz, lo que estabas comentando tú, y lo que estabas comentando tú que hicimos con Pandillaja, bueno, mira, vamos a hacer, hicimos temas larenses, pero versionados a jazz también. Entonces ahí siempre hay una conversación antes, hay un trabajo de mesa con arreglistas y con los principales músicos de la banda, para poder hacer los arreglos y que no haya ningún problema al momento de ejecutar. Leonor Freites, directora de la banda de conciertos del Estado Lara, nos acompaña la tarde de hoy. Hacemos una nueva pausa y regresamos con la parte final de Diálogo Abierto. Y a medida que...